Esto es Fuego Amigo, versión domingo con buena musiquita y sobre todo a un año de la cuarentena y de la pandemia del COVID-19. Vamos a estar acá dando la mejor información con los mejores entrevistados y como siempre el mejor equipo. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estás, Cata? Bueno, un año de pandemia, ¿no? Un año de pandemia donde en algún momento, ¿se acuerdan que se discutía salud versus economía? Bueno, vamos a hacer un balance de la economía con Elizabeth. ¿Cómo estás, Eli? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Todo preparado? ¿Todo bien? ¿Todo listo? Absolutamente. Todos los números. Todos los números. Bueno, y Pablito va a hablar de Fuego Amigo. ¿En dónde el Fuego Amigo ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen domingo. Bueno, vamos a charlar de la Unión Cívica Radical, internas que se están definiendo en este momento, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, alguna cosita del Partido Justicialista, ¿por qué no también? Bueno, y la entrevista del día, ¿eh? Yo creo que es una de las personalidades más importantes de la Argentina de esos tiempos, Carla Bisotti, ¿no? Vamos a disfrutarla, vamos a preguntar de todo lo que quieren saber, vacunas, restricciones, todo. Sí, la segunda ola. ¿Y qué te parece si arrancamos presentando a Carla Bisotti con este informe y lo compartimos también con ella? Dale. El jueves pasado, en su primera cadena nacional, Alberto Fernández hizo un balance de cómo se viene gestionando la pandemia y aclaró que el problema con la vacunación es que los laboratorios están incumpliendo sus contratos. Hasta hoy llegaron al país 4 millones de dosis. Tan solo un 6% de las dosis que hemos contratado. ¿Qué pasó con las vacunas? No lo sé, tú dime. Los laboratorios firmaron grandes contratos por todo el globo y dejaron de garpe a decenas de países. Pero entonces ahora quiero el flan, lo quiero con dulce de leche, con crema y raya. Argentina tiene dos grandes acuerdos. Uno con el Fondo de Investigación Rusa y el Laboratorio Gamaleya por su, primero denostada y ahora tan preciada, vacuna Sputnik V. De las vacunas rusas, o soviéticas para algunos que quedaron perdidos en un cover criollo de Goodbye Lenin, Argentina compró 30 millones de dosis. Con el arribo de la semana pasada, se completó recién el 10% de lo pactado. El otro gran acuerdo que tiene nuestro país es con Oxford AstraZeneca. ¿Quieren saber cuántas llegaron de esas? Cri cri, cri cri. Ninguna. Métete tu cariño en el culo. Por demoras en el país del Chavo y Don Ramón, los plazos se corrieron y se habla de mayo como posible fecha de llegada. Después tenemos 9 millones del fondo COVAX, que es un acuerdo firmado por 172 países para asegurar la distribución equitativa de las vacunas. Ja, sí, claro, claro. Además se compraron dosis de la vacuna Sinopharm, provenientes de China. En total fueron 4 millones y por ahora llegó solo uno. En los próximos días deberían llegar 3 millones de dosis más. En resumen, Argentina compró 57.591.000 dosis, que sumadas a los 9 millones del fondo COVAX, da un total de 66.591.000 dosis. La aplicación viene acelerando en las últimas semanas. Según el reporte del Ministerio de Salud, Argentina tiene poco más de 3 millones de dosis aplicadas de unas 4 millones distribuidas. Lo cierto es que el país se enfrenta a una carrera contrarreloj para conseguir más vacunas y aplicarlas lo antes posible para poder frenar el impacto que tenga la tan temida segunda ola. Bueno, ahora sí, bienvenida oficialmente, ministra de Salud, Carla Bisotti, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Decidiste usar barbijo en los estudios? Sí, es una cosa que estamos tratando de implementar para poder difundir la importancia que tienen estas 4 medidas de prevención, que son los 2 metros de distancia, el tapaboca, y higienizarse las manos y los ambientes aireados o actividades al aire libre. Reforzar eso, me parece que si los funcionarios y sobre todo de salud lo implementamos, es un buen ejemplo. Está buenísimo, se lo tenés que decir al presidente. Claro. ¿Le decías algo al presidente el otro día? Un poco que lo retamos, ¿no? Porque a veces no lo usa. El presidente está vacunado, tiene, digamos, esa ventaja, digamos, pero él usa el barbijo cuando está con más personas y cuando está con el metro de distancia, por ahí... Se olvida del barbijo, antes de vacunado también. Pero bueno, no importa, Carla, no te vamos a poner en ese compromiso. Él lo dijo también, que le costaba eso, así que no es un compromiso. Bueno, Carla... En el Reino Unido y en otros países están evaluando y ya implementando esto de una sola dosis y espaciar la segunda dosis para vacunar masivamente a más personas. ¿En la Argentina se va a implementar esa estrategia?
El jueves el presidente tuvo un Zoom con los gobernadores y las gobernadoras y el viernes vinieron los 24 ministros y ministras de las provincias. El lunes tenemos una reunión con expertos, el comité de expertos, y el jueves la Comisión Nacional de Inmunizaciones. En estos pasitos quedamos siempre sobre la evidencia científica, la situación epidemiológica, la mirada sanitaria y el consenso, ¿no es cierto? Así que la verdad es que el Reino Unido difirió la segunda dosis hasta septiembre y Canadá 4 meses. Así que es una posibilidad de evaluar. Nosotros tenemos diferentes vacunas. Tenemos la de Astra, es hasta 12 semanas el intervalo mínimo. La Sputnik V es 21 días el intervalo mínimo. Igual la segunda dosis no se puede usar como la primera, pero sí se puede diferir sin problema. Estamos viendo la información que hay en relación a la vacuna Sinopharm y en principio COVAX recibiríamos primero AstraZeneca también. Así o sea que es una posibilidad bastante cercana, digamos, vacunar con una sola dosis. Con el Reino Unido vacunó 17 millones de personas, solamente el 3% tiene el esquema completo y vacunando a esas personas con una sola dosis, bajó el 90% la internación y la mortalidad. Ahora, así que en este contexto es una posibilidad. Carla, teniendo en cuenta los retrasos, ¿no es un riesgo diferir la segunda dosis? Mira, lo que pasa es que si vos retrasás las dosis y no llegan dosis, es mucho más riesgoso retrasar la primera dosis, es mucho más riesgoso tener a la mitad de las personas vacunadas con dos dosis que tener al doble de personas con la primera dosis y diferir unos meses, unas semanas la segunda dosis. Lo que sucede con el intervalo mínimo es que si lo acercamos y lo acortamos, la vacuna no tiene el mismo efecto porque interfiere el sistema inmune. Si se prolonga ese intervalo, inclusive a veces está demostrado que es más eficaz la vacuna porque el sistema inmune, cuando recibe esa vacuna, tiene memoria inmunológica, genera más defensas. O sea que hay que desmitificar un poco esa situación, que si uno no recibe en el día que está recomendado como intervalo mínimo, pierde efecto digamos, la primera dosis tiene una eficacia muy alta. En cualquiera de las vacunas que están en la Argentina. Y después las vacunas lo que tienen es la eficacia para prevenir la enfermedad, para prevenir la infección, pero es mucho más alta en todas las vacunas y muy parecida, casi del 100%, para prevenir la infección grave. Entonces, eso es lo que se está buscando en este momento. No se está buscando interrumpir la circulación del virus en ningún país del mundo, se ha interrumpido, sino bajar la mortalidad. Israel, el Reino Unido, baja la mortalidad. ¿Descentralizar la compra de la vacuna? Y si se puede, si está de acuerdo Carla Bisotti con esta posibilidad. Lo que está pasando con la vacuna es que la está comprando el que tiene dinero y hay países con más dinero que están comprando hasta 10 dosis por habitante. Nosotros necesitamos hacer todos los esfuerzos y tener un Estado presente para que las vacunas las reciba quien tiene más riesgo de enfermar y morir, independientemente de poder pagarla o no. Eso es un Estado presente y esa es la filosofía del calendario de vacunación de Argentina. Pero pregunto, si la quiere comprar una provincia, un distrito, ¿puede comprarla o tiene que pasar indefectiblemente por el Estado Nacional? La ley de vacuna COVID, digamos, dice que si alguna provincia la quiere comprar, la tiene que informar al Estado porque las que están registradas por autorización de emergencia del Estado Nacional tienen que recibir la autorización. Pero el problema no es quién las compra, no es que el Estado Nacional no tiene fondos para comprarlo, el problema es que no hay vacunas en el mundo. Entonces, empezar a competir entre el sector privado, las provincias, para conseguir algunas dosis, lo que hace es inequitativo con el resto de las provincias y siempre termina recibiéndola quien puede pagarla y no quien debe recibirla para minimizar la mortalidad. El que tiene más plata, claro. Exacto. Ahora, Carla, vamos a lo que más importa, que es ¿cuántas y cuáles vacunas llegan en los próximos tiempos ya de forma que Argentina lo tiene confirmado? Nosotros tenemos firmados los contratos y eso decía el informe y es interesante. Todos los países firmaron contratos con cronogramas teóricos porque todavía la vacuna estaba haciendo el ensayo clínico. Se firmaron contratos a riesgo. No se sabía ni siquiera si la vacuna iba a ser eficaz y si se iba a poder registrar o autorizar el uso de emergencia. Entonces, cuando empiezan a pasar de la teoría a la práctica, empiezan a surgir temas con los insumos y con la producción y la liberación por los controles de calidad. Esa es otra cosa muy importante para decir, que si una vacuna no cumple los controles de calidad, no se libera, se descarta. Eso es para que la gente también desmitificar un poco que las vacunas se hicieron rápido, que no son seguras. Entonces, los contratos que nosotros tenemos son intenciones de los laboratorios y lo que estamos haciendo es trabajando con estos tres proveedores, con Rusia, con China y con el fondo COVAX, para recibir la mayor cantidad lo antes posible
y también trabajando con otros laboratorios en forma bilateral. Rusia se ha comprometido y la verdad es que ha priorizado a Argentina. Hemos sido el país después de Rusia que más vacunas ha recibido. Está ahora en Moscú cargando vacunas un avión de aerolíneas. Que ¿cuántas vienen ahí? Esa es la pregunta de siempre. El problema es que, vos sabés que cuando nosotros tenemos una estimación, pero cuando llegan las vacunas hay que ver cuántas entran en los termobox, en las cajas térmicas, y en función de la configuración de las vacunas se sabe cuántas entran. Nosotros aprendimos en este trayecto, este tiempo, que si nosotros decimos que llegan 3 vacunas el martes y llegan 2.5 el miércoles, se genera mucha ansiedad en la población y se generan muchos trastornos en las provincias. Así que un poco la comunicación que estamos tratando de instalar y pedirles a los medios y a la población que pueda entender, y eso fue un consenso grande con los ministros y las ministras de salud, es que cuando tengamos la seguridad, apenas lo tengamos, lo informamos y también transparentar bien la distribución. Hubo alguna comunicación que no, digamos, no fue efectiva, ¿no?, en ese sentido. Lo que pasa es que nadie esperó en el mundo que no hubiera la producción de vacunas que tuviera tanto impacto. Se esperó que hubiera alguna diferencia entre lo planificado y lo que sucediera. La verdad es que Europa recibió la mitad de las vacunas. Hay 15 países que recibieron el 10% de las vacunas que compraron, el resto menos. Hay 18 países que se llevan el 88% de las dosis de vacuna. Entonces, la verdad es que la comunicación siempre fue transparente. Se firmaron estos contratos y se esperan estas dosis. Y después, los laboratorios tampoco es que no quieren cumplir. No es que se la están dando a otros países. Es que realmente están mandando mucho menos a todos los países. Uh-huh. Ahora, hablando de vacunas, hubo un tuit que generó revuelo. Ahora lo vamos a ver en pantalla, del ministro de Salud bonaerense, sobre la vacunación del Indio Solari. ¿Qué te pasó vos con ese tuit? No, a mí me pasa que el Indio Solari es una persona que tiene indicación de vacunas, se anotó, recibió la vacuna, transmitió su alegría, ha recibido muchísimas críticas además del tuit de Daniel realmente, y me parece que ese tuit, digamos, por ahí exacerba más las susceptibilidades, pero desde ese punto de vista Me da la sensación que tanto las personas que están esperando la vacuna para ellas mismas o para un ser querido, como las personas que estamos tratando de realmente, con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, tenemos, las personas tienen que saber que las vacunas van a llegar, que se están dando turnos y que las provincias están trabajando un montón. Sí. Ahora, y nosotros por ahí, perdón que te interrumpa. Yo sé que obviamente no fuiste vos la que escribió el tuit, ahí lo tenemos en pantalla. Pablo, si me ayudás a leer el textual que lo tengo atrás. Bueno, ahora ahí lo tenemos. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Yo del lado de la vacuna, el indio y la gente, es lo que tuiteó sí. Daniel Goyán, el ministro de Salud. Fue un tuit de grieta. Pro grieta, digamos, de grieta, ¿no? Claro. Que es un poco diferente al discurso que supuestamente pregona el presidente, ¿no? Bueno, la realidad es que puede exasperar un poco más la incertidumbre y la ansiedad que tiene la población. Daniel trabaja 7x24 para que lleguen las vacunas, para escalar la vacunación, y la verdad que también han sido atacados desde ese punto de vista. Entonces, por ahí también es una persona y, digamos, tiene esa sensibilidad. Sin lugar a dudas, quienes somos funcionarios tenemos que hacer el esfuerzo para bajar esa tensión. Claro, no expresarla, bueno, en un tuit, sobre todo porque toda la sociedad argentina está del lado de la mecha de que se quiere vacunar y que están esperando que lleguen las vacunas. Yo no escribí nada. Bloquea a todo el mundo que criticaba esa mención, pero bueno. Sí, es Goyán, no es Bisotti. Es Goyán. Está claro que vos no lo querías hacer, no harías un tuit así. Yo tengo, digamos, en Twitter tengo un perfil que es más informativo. Bien, hablando de información, sí. ¿Qué pasó con Pfizer? Pues lo que informamos, la verdad es que Pfizer, nosotros tenemos contratos con Pfizer de remediar, de otras vacunas, tenemos un vínculo que es bueno con la Pfizer Argentina. En este caso intervino Pfizer Casa Matriz de Estados Unidos con el marco legal de Estados Unidos, que más allá de la ley que Argentina hizo para, digamos, ampliar el marco para poder comprar estas vacunas de forma extraordinaria, Pfizer requería más puntos que no estaban en la ley y que Argentina no tiene posibilidades. A ver, de... ¿uno de esos puntos era resignar soberanía? Son puntos que son confidenciales. Nosotros firmamos un contrato de confidencialidad. Pero, perdón, ¿sigue vigente ese contrato? Sí. O sea, así que pueden llegar contar las vacunas. Yo
firmé un contrato de confidencialidad y yo lo voy a cumplir después. No, pero pregunto, ¿van a llegar las vacunas? Pues si está firmado... No está firmado el contrato. Yo firmé un acuerdo de confidencialidad sobre todos los términos del contrato que no se ha firmado. Bien. El contrato no se firmó y en principio no es viable que llegue avanzar Pfizer con este marco legal, con los pedidos de Pfizer, Casa Matriz de Estados Unidos. Tanto el Ministerio de Salud de la Nación como Legal y Técnica han ofertado, digamos, opciones para poder reglamentar la ley y no se ha llegado a un acuerdo y en principio eso no es viable. Carla, ¿y qué pasa con AstraZeneca, con las demoras de esa vacuna? Bueno, ahí hay dos cosas. AstraZeneca tiene contratos de transferencia de tecnología, está produciendo en Europa, que tiene una demora importante porque ellos se habían comprometido a entregar un número importante a toda la Unión Europea durante nuestro verano, que es su invierno. Tiene un convenio de transferencia de tecnología con India, que India ha también requerido más dosis por la situación epidemiológica. Y un contrato que es totalmente independiente, que es con los países de Latinoamérica, a partir de una transferencia de tecnología donde Argentina hace el antígeno y México lo formula, se llama, lo envasa. Eso está marchando en tiempos bastante... Nunca se iba a entregar en enero, siempre fue entre marzo y abril. Entonces, ese avance, todavía faltan algunos pasos finales, pero el antígeno en Argentina está inclusive adelantado y estamos muy en contacto con México para ver si durante abril pueden empezar a enviar las vacunas. Antes del invierno. Exacto. Uno escucha todo el tiempo a la oposición decir el modelo Chile. En algún momento con el tema cuarentena era el modelo uruguayo, después fue modificándose también porque cambiaron la situación en el mundo y en Uruguay. Ahora el modelo del plan de vacunación es Chile, que vacuna más rápido. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Lo que pasa es que los modelos se tienen que mirar como un todo, ¿sí? Primero, las vacunas son todas diferentes. Segundo, Chile vacuna mucho, pero ahora tiene 90% de las camas de terapia intensiva ocupadas porque la vacuna que está usando Chile es una vacuna que no tiene tanta eficacia en prevenir la enfermedad, sí tiene más eficacia en prevenir la internación y la muerte. Entonces, no está interrumpiendo la circulación. Chile recibió más dosis porque ha decidido por esa vacuna y ha comprado esa vacuna y es por eso que está vacunando más rápido. Si Argentina, nosotros analizamos todos los días cómo va escalando la vacunación a medida que llegan dosis. La semana pasada se dieron más de 730.000 dosis por semana, digamos, en todo el país. Y las provincias están en capacidad de aumentar más eso todavía si llegan dosis. Así que en la reunión del viernes se habló que en caso de recibir un número más importante de dosis, se puede trabajar fuertemente para escalar la vacunación. No es que Chile vacuna más rápido, sino es que Chile ha recibido en este momento más dosis de vacuna. Así que cuando Argentina reciba más dosis va a poder acelerar eso. Y de vuelta, la vacuna que ha trabajado Argentina es una vacuna que tiene 91.4% de eficacia en prevenir la infección y 100% en la infección grave. Y es por eso que, y bueno, y la de Sinopharm y la de AstraZeneca también tienen arriba del 70%. Pero por eso es muy difícil decir el modelo de Chile y mirar una partecita, porque, de vuelta, Chile tiene un número muy... está en ascenso, además, la internación en terapia intensiva. Y el único grupo que se está estabilizando, que desaceleró la ocupación de camas, son los mayores de 70, porque los están vacunando. Claro. Ahora, hablando un poco, está circulando un borrador de un posible DNU del gobierno que podría salir esta semana, con medidas restrictivas ante el miedo de la segunda ola en la Argentina. Todos queremos saber qué tipo de restricciones se vienen con la cepa de Manaus circulando y otras cepas y está aumentando la cantidad de contagios otra vez. Sí, lo primero es, más que DNU, es transmitir información a la población, que es que se desalientan los viajes al exterior que sean, que sean evitables, que sean por turismo. Es un riesgo individual y es un riesgo importante sanitario de introducir variantes nuevas en Argentina. ¿Pero sirve desalentar solamente? Mira, en esta última semana disminuyeron 50% las reservas. Nosotros en el gobierno estamos seguros que hay un porcentaje enorme de la población que está esperando información para tomar decisiones. La primera es la información que... en la región, en el hemisferio norte, ya lo vimos, tuvieron que hacer un cierre casi total en muchísimos países. Y en Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, el aumento es muy acelerado. Informando eso, ya bajó el 50% de las reservas. Después, las medidas que ya están vigentes son que se hagan una PCR antes de llegar, 72 horas, que hagan una declaración jurada que no tienen síntomas y que declaren dónde van a hacer la cuarentena.
Lo que hay que hacer es cumplir eso, es que realmente esté la PCR, es que realmente esté, digamos, si alguien tiene síntomas lo declare y que se cumpla esa cuarentena de 10 días. Y lo que se está evaluando es ver alguna medida complementaria, pero siempre con lo que aprendimos. No estamos en marzo del año pasado, estamos después de un año, como vos dijiste, el mundo, la ciencia y la sociedad argentina y todas las gestiones nacionales y provinciales aprendimos muchísimo y sabemos que con medidas de cuidado y con disminución de la circulación de personas, realmente disminuye la posibilidad de transmisión. La posibilidad de que el argentino que venga al exterior haga una cuarentena en un hotel y se lo pague, ¿es eso? En principio estamos trabajando para que se pague el hisopado también. Estamos trabajando para que vayan a hacer el aislamiento a su domicilio, a su residencia final, con la, un poco más fortalecidos los controles de cumplimiento. Y la PCR se la pagan cuando vienen, eso la PCR se la pagan, digamos, siempre cuando se la hacen, salvo que la consigan gratis en algún otro país. Pero no porque circulaba, lo que decía Diego era que en el texto del DNU que circula que podrían hacer que se pague en el hotel cuando llegan para hacer la cuarentena en un hotel. No sé qué texto de DNU vieron, pues yo ese texto no lo vi. Bien, esto se conocería mañana. Estamos trabajando con todos los sectores. ¿Existe la posibilidad, en algún momento se evaluó la posibilidad de, digamos, profundizar la vacunación en zonas fronterizas con Brasil a propósito de lo que está pasando en Brasil? Lo que pasa es que la vacuna no impide que entre el virus. Es súper importante la pregunta. La vacuna puede bajar la posibilidad de enfermarse y si todos estamos vacunados o tuvimos la infección, puede por ahí disminuir la posibilidad de transmitir el virus. Pero que alguien que esté en la frontera, aunque estén todos vacunados, si tienen contacto con el virus, pueden enfermarse levemente o transmitirlo. Entonces, la vacuna no es magia, no hace que una persona que se haya vacunado ya esté a salvo. Exactamente. Lo que, por ahí se puede infectar y no tener complicaciones y fallecer. Pero lo mismo en los controles en la frontera. Si hay alguien que está incubando el virus, puede venir, ni siquiera tener ni idea que tuvo contacto con alguien y poder ingresar sin síntomas, con la PCR negativa y a los 4 o 5 días tener. Por eso es tan importante el cumplimiento de la cuarentena del regreso. Entonces, el virus juega, el virus se esconde de nosotros, el virus juega con la vacuna porque necesita transmitirse. Carla, este fue un año muy duro para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, incluyo a vos también. Entiendo que es responsabilidad de cada provincia, jurisdicción, municipio el aumento salarial de los trabajadores de la salud, pero los salarios son malos en general. Como Ministerio de Salud de la Nación, ¿evalúan algún tipo de aumento o compensación para todos aquellos que han puesto el cuerpo en la línea de fuego? Eso es algo que está permanentemente en la mesa. Con esto que vos decís, con la complejidad de un sistema de salud fragmentado, con un sector privado, un subsector de la seguridad social y público y con 24 jurisdicciones autónomas, el Ministerio de Salud también está mal pago realmente con el trabajo que han hecho los trabajadores y las trabajadoras de salud de 7x24, epidemiología, logística, vacunas. Es un debate que se tiene que dar para intentar, digamos, trabajar en ese sentido. Se ha dado un bono que es insuficiente, claramente. El presidente lo ha dicho, todo el IFE, el ATP, los bonos, son todas presencias del Estado que ante la individualidad y la situación de cada una de las personas probablemente nunca fue suficiente. Bien, Pablo Caruso quería hacer una pregunta. Ministra, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Tienen datos concretos de la incidencia del regreso a las aulas? Y en función de eso, si hay alguna incidencia, ¿cómo ve la posibilidad de, como en algunos distritos, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, se propone relajar algunas de esas restricciones o eventualmente mantenerlas como están? Es un trabajo que se hizo con educación desde marzo del año pasado, los protocolos y se fueron ajustando. Y desde el Ministerio de Educación, con salud, con epidemiología, se está trabajando con innovación también en una aplicación que se llama Cuidar Escuelas, donde se están cargando todos los casos y se están investigando. Mañana a la mañana hay una reunión para analizar esa situación en relación a ver si las personas, los alumnos y las alumnas, o los docentes y no docentes, pueden contagiarse afuera o que hay algún brote en la escuela. O sea, todavía no hay esta semana vamos a tener algo de información sobre el impacto del regreso a las clases. Y nunca vamos a recomendar disminuir los cuidados.
desde el Ministerio de Salud de la Nación. Eli. Sí, buenas Hola. Noches, ¿cómo le va? Quería preguntarle si en la reunión con los ministros de Salud de las provincias hubo una recomendación específica de parte de ustedes de que avancen colocando solo la primera dosis ante la escasez las dificultades en la llegada de nuevas... No fue una recomendación particular. Fue Digo porque una... hay varias provincias que están anunciando que van a avanzar solamente con la colocación de la primera dosis. Fue un consenso de todos los ministros y las ministras en lo cotidiano, de lo que es más allá de la evidencia científica y de muchos países que ya lo están implementando, esta situación, ¿no? Intentar captar la mayor cantidad de personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer lo antes posible, con una dosis que ha demostrado que disminuye la internación y la mortalidad, que es el primer objetivo. Y no es que ha sido una indicación de alguien en particular, sino que fue un consenso de los 24 ministros y ministras. Y sí, algunas provincias, sobre todo la dosis de AstraZeneca, que es la Covishield, la que se recibieron 580.000 dosis, algunas provincias habían guardado esa segunda dosis, se habían citado a los 28 días y como el intervalo de esa vacuna está demostrado que puede extenderse hasta las 12 semanas, reprogramaron esos turnos para cuando venga la próxima partida y poder aplicar esas dosis como primeras dosis. Carla, tengo una pregunta un poquito fuera del tema salud. Hay un chat de mujeres gobernando. Sí. ¿Están enojadas con Bernie? El chat de Mujeres Gobernando es realmente un espacio de mucha construcción, no solo con una mirada de género y feminismo, sino también de política, ¿sí? Mujeres Gobernando, la verdad es que no estamos de acuerdo con ninguna situación de violencia. Entonces, en esa situación, más allá de cualquier desacuerdo, la verdad es que la violencia es algo que manifestamos en contra siempre. ¿Y cómo lo trabajan, digamos, en el caso específico de la agresión de Bernie a Sabina Frederick? Bueno, hubo un comunicado diciendo que la violencia no es el camino, se publicó en el tuit de Mujeres Gobernando. Desde ese lado, en un frente de gobierno que es amplio, por supuesto que cada uno se manifiesta libremente y desde ese colectivo trabajamos. De hecho, hay siempre debate y nos repensamos permanentemente en ese sentido, pero la violencia y la agresión no estamos convencidas que no es el camino. La última de mi parte... ¿Habló Carla Bisotti con Ginés González García? Sí, tenemos contacto. Sí, sí, hemos tenido contacto semanal desde ese jueves y ese viernes. Él cuando se enteró que a mí me dio positivo me preguntó cómo estaba. Nos comunicamos para saber cómo estamos y estar cerquita desde lejos. ¿Y cómo vivió, ministra, el vacunatorio VIP usted desde adentro? Mira, la verdad es que no hay un vacunatorio VIP en el Ministerio. Me parece muy importante eso. Fue una situación puntual, excepcional, de un solo día, de 10 personas, que ya habló el presidente, ya habló el jefe de gabinete, ya hablé yo. Se consideró como un hecho relevante y el presidente pidió la renuncia a Ginés. Así que es algo totalmente excepcional que no puede ni empañar la trayectoria de Ginés y lo que ha hecho en la pandemia, ni empañar la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. Gracias, ministra. Quédese porque lo tenemos conectado ya a Pedro Kahn y nos gustaría que con los dos saludarlo. Hola, Pedro, ¿cómo está? Preguntarles por la cepa de Manaos. ¿Nos escucha, Pedro? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Hola, Carla. Hola, Pedro, ¿cómo andás? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, sí. Bueno, escuchando, Carla ya explicó todo. Podrían obviar la nota conmigo porque es suficientemente clara y explícita. Muy clara, pero tenemos más preguntas, sobre todo sobre la cepa de Manaos, que queremos saber si hay circulación comunitaria, qué implica la cepa de Manaos, qué se sabe sobre eso. Bueno, hasta donde yo sé no tenemos circulación comunitaria de la cepa de Manaos. Sí sé que se han identificado casos en algunas jurisdicciones muy puntuales. Todavía no tenemos circulación comunitaria. Podemos llegar a tenerla, sí, pero por el momento no está demostrado que la tengamos. Bien, le pregunto a Kahn... Porque, claro, viene la segunda ola, la están anticipando, vienen también los fríos, ¿no? Y la pregunta es si la situación se complica por el frío en sí o se complica de alguna manera porque el frío implica que nosotros estemos más encerrados. Bueno, como en los exámenes de la facultad, ¿no? En los multiple choice, ambas son correctas. Por un lado, el frío genera que haya más infecciones respiratorias, esto lo sabemos todos, no hace falta ser médico, pero por el otro lado...
tenemos más tendencia a quedarnos adentro, a estar en lugares poco ventilados, con la ventana cerrada, con las estufas prendidas, etcétera. Todos esos son elementos que evidentemente conspiran contra una adecuada higiene respiratoria, que es lo que tenemos que definir en términos de prevenir la transmisión de cualquier infección respiratoria. Si ustedes se remontan un poquito hacia atrás, cuando fue el brote de H1N1, las sugerencias que se daban eran muy similares: ventilar los ambientes, evitar las reuniones en lugares cerrados, etc. No, digamos, no tuvo una magnitud tal que nos obligara a usar tapabocas y el distanciamiento social tal cual lo practicamos este año, pero evidentemente en el esquema del frío hay que tener muy en cuenta esta situación. Si alguien cree que simplemente porque vacunemos, aún cuando aceleremos el esquema de vacunación, porque lleguen más vacunas que van a llegar, de eso no tengo ninguna duda, si alguien cree que con la vacuna solamente se resuelve el problema, ese es un error muy grave. Nosotros necesitamos ayudar al plan de vacunación con las medidas de distanciamiento social, lavado de manos, ventilación de ambientes, uso de tapabocas, etc. No relajarnos. Doctor Khan, espérenos un segundo, queremos despedir a la ministra Bisotti. Muchísimas gracias, Carla Bisotti, por estar acá en Fuego Amigo. Bueno, la seguimos las noticias desde cerca. A ustedes, muchas gracias y un saludo a Pedro y a todo el comité de expertos que mañana nos reunimos y acompañaron desde ese 3 de marzo hasta ahora y siguen. Así que muchas gracias, aprovecho el espacio para reconocerlos. Gracias, ministra. Pedro, quédese, tenemos un informe sobre el año de la cuarentena para seguir conversando con usted y que nos ayude a recordar una vez más todas las medidas de prevención. El viernes pasado se cumplió un año de un hecho que cambió para siempre la historia del país. Un año de aquel día en el que Clarín, La Nación y Página sacaron la misma tapa. Arre, nah. Un año de cuarentena. A partir de las 0 hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. El 19 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández anunciaba que Argentina entraba en aislamiento social preventivo y obligatorio. La medida originalmente duraba hasta el 31 de marzo y le daba de comer a los puristas del lenguaje que decían: ¿y por qué le dicen cuarentena si son 15 días? Habla bien, la concha de tu hermana. En estos primeros días los carpinchos tomaron las ciudades, el 84% de los argentinos aprendió a hacer pan de masa madre y la oposición, aunque le pedía al presidente que se bajara el sueldo, le avisaba que lo iba a dejar gobernar. Y acuérdense de este último punto porque en un momento la historia tiene un giro inesperado. Yo no entendí bien la película. Durante el tiempo en el que la grieta se mantuvo finita, Aerolíneas iba a buscar a los que se habían quedado del otro lado del muro. Muchos de ellos, hay que decirlo, gente que se fue de vacaciones cuando le habían pedido por favor que no se fuera. Y el resto de los argentinos nos entreteníamos aplaudiendo a las 9, o insultando al surfer que se quiso ir a pasar la cuarentena a la costa, o a la influencer baulera que nos regaló al barili puteador. Hay que ser estúpida. La cosa se mantuvo más o menos tranquila. Aprendíamos a tener sexo virtual, que pim que pam, hasta que en los primeros días de junio dos hechos empezaron a separar las aguas. Alberto quiso expropiar Vicentín y Horacio habilitó los runners. ¿Para qué? Al aplauso de las 9 se le sumó el apoyo a Vicentín de las 10 y el repudio al fraude de Bake Off a las 10 y cuarto. Así que en un momento ya éramos un montón de gente gritando en los balcones por causas desconocidas. 80 días que no la pongo por culpa de la cuarentena. Después del conflicto con Vicentín, como quien no quiere la cosa, empezaron a aparecer términos como infectadura, pandemia, la cuarentena más larga del mundo, comunismo, y esa oposición que había dicho que iba a dejar gobernar, termina convocándose a la memorable marcha de los Flota Flota. Y no solo pedían el fin de la cuarentena, sino que le reprochaban al gobierno que había demasiados contagios. Les dije que la historia tenía un giro. En el medio de todo este bardo, Alberto y Ginés, ¿se acuerdan de Ginés? Anunciaban que Argentina iba a ser productora de la vacuna de Oxford en Latinoamérica. Abrazos, gritos, llantos y todos pensando que la cosa ya se terminaba. ¡Ay, qué ternura! ¡Quítate tú! Para noviembre, la oposición llevaba organizadas más de 11 marchas. Bueno, contando marchas, bocinazos, cacerolazos, quema de barbijos y esas perfos que les encantan. Y sin embargo, se mostraron muy preocupados por el amontonamiento en el velorio de Maradona. A comienzos de ese mes, el gobierno nacional daba por finalizado el ASPO para dar paso al distanciamiento social preventivo y obligatorio. El DISPO, va. En diciembre las fiestas, Papá Noel con barbijo, aborto legal y la llegada a la Argentina del primer avión proveniente de Moscú con 300.000 dosis de la vacuna rusa. Yo no sé qué tiene de épico en pleno siglo XXI un viaje
por avión de Moscú a Buenos Aires. Atención a lo que dijo Fernando, porque ahí estará el segundo punto de giro de nuestra historia, que llega justo un mes después, cuando la revista científica de Lancet, que nadie tenía idea de que existía, le da el visto bueno a la vacuna rusa y ahí la empiezan a querer todos. Y ahí sí, los acomodados, las marchas por los acomodados y toda la historia conocida. Un año de pandemia. Ya no pensamos ni que de esta salimos mejores, ni que estamos aprendiendo algo, ni nada. Un año que tuvo de todo. Alianzas, grietas, fuego amigo, fuego en las provincias, en fin. Un año en donde todo fue política. Y este que viene, pará, dame un respiro. Bueno, Pedro, le queremos preguntar, ¿no? Un balance, nosotros lo hicimos con el informe, pero le queremos preguntar a usted, un balance de este año difícil para todo el mundo, incluso para usted, ¿no? Yo recuerdo la pulseada en algún momento que se planteaba entre economía y salud, y Patricia Burdi se la agarró con usted por decir que no había que salir porque se podía contagiar, porque íbamos a buscar el virus, y dijo, Khan es casi terrorista. ¿Podemos hacer un balance de este año? Yo creo que el balance principal es que todos tuvimos una frustración muy grande de los planes que teníamos para el año 2020. A todos nos pasó, digamos, sin ninguna distinción. Cada uno de nosotros tuvo que resignar muchas cosas. Ha sido un esfuerzo gigantesco para la sociedad argentina, para la sociedad argentina y para toda la sociedad del mundo. Quiero, de paso, poner entre paréntesis que nada de lo que nos pasó en Argentina es distinto de lo que haya pasado en cualquier otra parte del planeta, con muy contadas excepciones. Y dentro de eso, por supuesto, hubo que reacomodar una cantidad de actividades. Desde el punto de vista de lo que se hizo desde el Estado, yo creo que fue importante entender que más allá de cualquier diferencia que se pueda tener, lo concreto es que en Argentina se fortaleció el sistema de salud y eso impidió que un solo argentino se muriera por falta de un tubo de oxígeno o por falta de acceso a una cama de terapia intensiva. Es decir, eso me parece que es un dato muy importante. Me parece que también la experiencia del año 2020 enseñó la importancia del rol que tiene el Estado, la importancia de contar con un Ministerio de Salud, la importancia de contar con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el cual se generaron múltiples iniciativas. Algunas de ellas son los barbijos, los barbijos Atom, por ejemplo, que mucha gente usa, técnicas diagnósticas, estudios para tratamientos experimentales, inclusive hasta potenciales desarrollos de vacunas. Es decir, hay mucho que se ha hecho desde el Estado en ese sentido y me parece que es un activo que nosotros tenemos que mantener. Por el otro lado, ha sido un esfuerzo muy importante de la sociedad, que yo creo que hay que reconocerlo. Es cierto, hay por ahí algún grupo minoritario que no quiere usar barbijo, es cierto que por ahí hay gente que hace reuniones que no debería hacer, pero en su gran mayoría creo que todos hemos aportado mucho a poder contener, no a resolver, pero por lo menos a poder contener la magnitud de lo que es el desarrollo de esta pandemia en Argentina. Doctor, mientras se vacuna a la población argentina y a la población del mundo, entiendo la incertidumbre de cuántas vacunas van a llegar, de cuál va a ser el ritmo de vacunación, pero entre los expertos, ¿qué tiempos manejan sobre cuándo vamos a salir de esto? Es muy difícil dar una respuesta por razones que ya explicaba Carla Bisotti antes, ¿no? Es decir, obviamente, vuelvo a insistir en el concepto, necesitamos vacunar más gente, pero aun cuando lográramos vacunar al 70, al 80% de la población, si nosotros no tomamos medidas concurrentes en este sentido, sin vacuna no vamos a salir de la situación que estamos viviendo ahora. Pero solamente con vacuna tampoco vamos a salir. Hay algunas actitudes que me parece que tenemos que entender que tienen que ayudar en este sentido. Evitar las reuniones en los lugares cerrados, ventilar los ambientes, en fin, tomar las medidas de higiene respiratoria que mencionábamos antes. El cuándo es muy difícil de saber porque estamos en medio de un proceso dinámico. Es como que estamos navegando en el océano y no vemos la costa todavía. Sabemos que vamos a llegar, no tenemos duda. Todas las pandemias se han agotado en algún momento. Esta nos sorprende en un momento muy complicado, pero al mismo tiempo con la ventaja que tenemos un desarrollo científico y tecnológico en el mundo que nos ha permitido en menos de un año empezar a discutir qué vacuna aplicamos o qué vacuna es distinta de otra, etcétera. Es decir, esto hubiera sido, si nos hubiera pescado solamente hace 20 años, piensen ustedes que este reportaje no podría haber ocurrido, simplemente porque no existía una plataforma como la que estamos usando ahora. Muchos chicos no hubieran podido tener ni siquiera las clases a distancia por la ausencia de estas plataformas. No hubiéramos tenido los procedimientos diagnósticos que tenemos ahora. Entonces, estamos en un momento en el cual es una situación difícil, compleja en todo el mundo, pero que tiene una perspectiva de salida,
lo que no puedo es ponerte una fecha. Doctor, seguramente mucha gente grande o grupos de riesgo deben estar escuchando esta entrevista y viendo esta entrevista. ¿Qué pasa con la vacuna antigripal? ¿Se la tienen que dar? ¿No se la tienen que dar? ¿Se la tienen que dar, pero tiene que haber una distancia entre la antigripal y la del COVID? Esa pregunta es muy importante porque dentro de los desafíos que tiene el plan de vacunación contra COVID es que además hay que mantener las vacunas del calendario oficial. Los chicos tienen que darse la vacuna en el ingreso escolar y, por supuesto, que las poblaciones de riesgo tienen que aplicarse la vacuna antigripal. ¿Cuándo? Con 14 días de diferencia con respecto a la vacuna de COVID. Es decir, que si se aplicaron la antigripal, tienen que dejar pasar 14 días para aplicarse la vacuna de COVID. Si se aplicaron la vacuna de COVID, tienen que dejar pasar 14 días para aplicarse la antigripal. Pero que no dejen de aplicársela, por supuesto. Importantísimo eso. Hay más preguntas. Está Pablo en el panel que quiere preguntar. Pedro, ¿cómo le va? Buenas noches. Está claro que con el aumento de casos aparece una tensión recurrente entre la mirada sanitarista o desde la infectología y, por supuesto, la política. No nos espanta esa tensión, es lógica, se observan cosas bien distintas. Lo que le quiero preguntar es, ¿qué distancia hay hoy entre la recomendación sanitaria de cara a lo que efectivamente viene y la explicación o los límites o lo que la política entiende como posible, hablando, por supuesto, en términos de restricciones? A ver, Pablo, las decisiones siempre las toma la política, por una razón muy sencilla. A los expertos no nos votó nadie. La gente votó un gobierno nacional, un gobierno de la ciudad, un gobierno de las diferentes provincias. De modo que ellos son los que tienen la responsabilidad de gobernar. Nosotros damos una opinión técnica en la cual te quiero aclarar que para nosotros en ningún momento fue salud versus economía. Nosotros en todo momento planteamos la necesidad de tener una mirada sanitaria, pero también una mirada socioeconómica sobre la situación y además tener en cuenta además el impacto psicológico que esto tiene sobre la población. En todo momento hablamos de esas tres dimensiones. La decisión final está en manos de quienes tienen que ejecutar esas políticas, porque para nosotros es muy fácil opinar, pero los que tienen que ejecutarlas son otros. Bien, Elizabeth, también querías hacer una pregunta. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Respecto de la falsa dicotomía que estaba planteando usted recién entre lo que fue salud y economía el año pasado, ¿hay posibilidades de marcha atrás en algunas actividades respecto de las aperturas que se habilitaron en los últimos meses? La voluntad política que ha expresado la ministra de Salud cuando le preguntaron esto, no sé si se lo preguntaron ustedes, pero yo se lo escuché en distintas reuniones, es tratar de evitar los cierres. Ahora, todo va a depender de la dinámica de la situación. Yo quiero que ustedes sepan que París, toda la región de París, no solamente la ciudad, sino el Gran París, está bajo control policial con restricción mínima de movimiento. Chile tiene toque de queda de 22 horas a 5 de la mañana hace ya muchísimos meses y tiene además vuelta a fase 1 en muchas comunas. ¿Se puede volver a fase 1? No es imposible que sea necesario plantearse algunas restricciones. La diferencia es que hemos aprendido desde marzo del 2020 hasta ahora que por ahí no todo tiene que ser uniforme. No es que si hay que volver a fase 1, hay que volver a fase 1 en todo el país y por un tiempo indeterminado. Sabemos que los periodos pueden ser más cortos, que pueden ser de 10 días, y no necesariamente lo que suceda en la provincia A tiene que reflejarse en la provincia Z. Esto tiene que ser una cosa, yo diría, quirúrgica, muy, digamos, apuntada hacia la situación concreta que pueda tener una determinada población. La idea es tratar de interferir lo menos posible con las actividades comerciales, con las actividades económicas, porque en eso le va el trabajo a mucha gente, en eso le va el ingreso a mucha gente, y efectivamente hay que aprender a convivir la necesidad sanitaria con la necesidad socioeconómica, ¿no es cierto? Pedro, está claro en el balance del año que la gran mayoría de la población acuerda que ha sido un gran éxito, que no esté saturado, que no se haya saturado el sistema de salud, digamos, que quien necesitó una cama de terapia intensiva lo tuvo, respirador, exactamente lo mismo. Ahora, también es cierto que tenemos casi 55.000 personas que lamentablemente fallecieron. ¿Este número es un número que se condice, digamos, con ese éxito en materia de no saturación, o por qué tenemos un número de personas fallecidas tan alto? Bueno, si nosotros miramos el número de fallecidos por millón de habitantes, vamos a ver que estamos en números similares o menores que los que tienen países de alto nivel de desarrollo como Francia, Inglaterra, España, etcétera. De modo tal que, no es que nos, vuelvo a insistir, no nos ha pasado nada distinto de lo que ha pasado en muchos otros países del mundo.
Ese número hubiera sido muchísimo más alto si hubiéramos tenido una saturación del sistema de salud, como lamentablemente está ocurriendo en algunos países vecinos, hermanos, digamos, del otro lado de la frontera, ¿no? Brasil, Paraguay, etc. Así que me parece que es contrafáctico. Yo no te puedo decir cuánta gente hubiera muerto si no hubiéramos tenido esto, pero estoy seguro que eso hubiera ocurrido, porque además lo vimos concretamente, que eso pasó en España, eso pasó en Italia, cuando fueron sorprendidos por el huracán de la pandemia, no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros de verla venir anticipadamente y poder entonces preparar el sistema. Ellos lamentablemente no pudieron y tuvieron esa situación, siendo economías muy desarrolladas, ¿no? Pedro, le hago la última pregunta, y por ahí personal, ¿no? ¿Se sintió maltratado en todo este tiempo? ¿Por algún sector? La verdad es que al lado del padecimiento que tuvo la gente que se quedó sin trabajo, la gente que se quedó sin posibilidad digamos, de desarrollar su vida artística, cultural, física, de actividad física, la gente que digamos, tenía que hacer cola, o que todavía lamentablemente tiene que hacer cola en un comedor popular para tener un plato de sopa, que yo me queje porque alguien me maltrate, sería realmente muy, muy narcisista y muy egoísta. Es un dato menor al lado de lo que es el verdadero sufrimiento de la gente. ¿Cómo me voy a quejar yo cuando colegas míos se han enfermado, muchos han muerto en la lucha contra la pandemia, y yo me voy a quejar porque alguien me ponga un adjetivo públicamente? La verdad que sería muy necio de mi parte. Doctor Khan, le agradecemos muchísimo estar acá en Fuego Amigo, respondiéndonos todas las preguntas a un año de la cuarentena por la pandemia del COVID. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Bueno, y hablando de el año de la cuarentena, Eli, nuestra especialista en economía, tiene los números de cómo impactó la cuarentena y la pandemia en nuestra economía, Eli. Sí, porque es verdad que tenemos que plantear que es falsa la dicotomía entre salud y economía, pero la verdad que el balance de los números de 2020 no ha sido positivo, y en parte justamente esa es la razón por la que el gobierno ahora no vuelve con nuevas restricciones en materia económica, con cierres de comercios o cierres de industrias. Tenemos unas placas para mostrar la contundencia de algunos datos en materia económica. Por ejemplo, el PBI, la caída fue de 10%, la registrada el año pasado. Sobre todo se sintió durante el segundo trimestre y tercer trimestre del año. Hubo una recomposición ya a partir de noviembre, y toda la expectativa del gobierno es que empiece a mejorar sustancialmente en los próximos meses. El desempleo, en tanto, se ubicó en el 11,7%. Eso es muy alto, ¿no, Eli? Muy alto, un punto y medio respecto de lo que había sido el cierre de 2019. También los salarios, la pérdida de los salarios real en términos reales, fue del 11%, pese a que se siguieron negociando paritarias e incluso hubo actualizaciones durante los primeros meses de 2021. Y hay un dato que me parece que es significativo, que se va a conocer oficialmente a fines de marzo, pero ya hay varios números de consultoras privadas que lo han relevado, que tiene que ver con los datos de la pobreza. Se calcula que por lo menos vamos a estar terminando el segundo semestre de 2020 con una pobreza en torno del 47%. Es muy fuerte, esa placa que estás mostrando es muy fuerte. Es, muy fuerte, o sea, es la mitad de la Argentina bajo la línea de pobreza. Es súper fuerte. Sí. ¿Y tenés indigencia también, Eli? Tengo indigencia cerca del 12,4%, también un número. Es muy preocupante. También, muy doloroso. Hay otra pregunta que hay que hacerse, que en general a veces la hacemos poco, digamos, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la economía si efectivamente no se hubiera preservado la salud con las decisiones que se tomaron y hubiéramos tenido más cantidad de personas diagnosticadas positivas, más cantidad de personas fallecidas? ¿Cómo hubiera respondido también socialmente la población frente a esa situación? Podemos mirar ese cálculo otro país, ¿no? Siempre es contrafáctico, digamos. Podemos mirar Brasil. Por ejemplo, pero también, digo, varias de las medidas que instrumentó el gobierno. Hubo una asistencia para el pago de salarios con el ATP, también lo que fue el IFE, que asistió a innumerables, casi 9 millones de argentinos en las diferentes pagos. Una red del Estado, precisamente respondiendo a la necesidad, ¿no?, de los sectores más bajos con el IFE, y de empresas y trabajadores medios asalariados a través de los ATP. Sí, después, sí. Eso te puede llevar a la pregunta de si 10 lucas cada 2 meses... es suficiente para esos sectores, claro. Pero también eso te lleva a decir, bueno, ¿qué país tenías?
¿Qué recibiste? ¿Qué capacidad tenía la economía nacional para poder hacer de esa red de contención algo más importante? Sí, tema, la pregunta es, además, ¿qué margen hay ahora? Si efectivamente hay que tener algunas restricciones, ¿qué margen hay para toda esta gente, que es la mitad de la población argentina bajo la línea de pobreza? Sí, también tenés la escena formosa, ¿no? Cuando, más allá de los cuestionamientos que podamos hacer, siempre con una mirada porteño-céntrica, ¿qué respuesta tendría la población frente al anuncio político? Por eso preguntamos qué distancia hay entre lo sanitario, la recomendación sanitaria y la decisión política. Sí, ¿habría una aceptación, por ejemplo, de que las clases dejen de ser presenciales o que la nocturnidad se vea reducida en términos Igual lo de Formosa es un caso de violación de los derechos humanos. Yo no estoy de acuerdo, entiendo el punto, no estoy de acuerdo con esa definición, pero de todas maneras está claro que ahí hubo un intento bien concreto frente a una restricción aún mayor por generar algún tipo de respuesta social, ¿no? Pero Carl recién decía que no cabía la posibilidad de que en algunos lugares se cierre. Sí. Tengamos que regresar a la fase 1. Noté un fuego amigo dentro de fuego amigo, ¿no? Hay diferentes miradas, sobre la realidad. En un ratito venimos con más fuego amigo, en este caso dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? Se hizo la interna. ¿Quién ganó? Seguramente Pablo nos va a dar alguna información al respecto. Primero, pero lo hacemos después del corte, ya venimos. Me comí la madre hermosa. El fuego amigo está en la interna del radicalismo y la información la tiene Pablo Caruso. Muy rápido, en diciembre se reunieron autoridades nacionales de la Unión Cívica Radical, por eso, después del papelón de Córdoba, venían elecciones importantes como la de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. En ciudad de Buenos Aires no hay mucha sorpresa, Lustó lo acompañaban dos listas, la oficialista y otra que llevaba a Daniel Angelici, el expresidente de Boca, y todo lo que ya sabemos implica respecto de la operación, de distinto tipo de operaciones vinculadas a la justicia, sectores de poder y demás, y también allí está el Cotino Siglia, Federico Storani y Juan Manuel Casella. Provincia de Buenos Aires, número importante, hay una diferencia, lo que tengo yo es una diferencia de casi 6.000 votos para Maximiliano Abad, que va con el respaldo de gobernadores, del ex vicegobernador Salvador, frente a Gustavo Posse, que era acompañado por Lustó. La pregunta es si el radicalismo, cuando vuelva a discutir con Juntos por el Cambio, ¿va a decidirse a doblar boletas o efectivamente a tener mayor protagonismo? Gracias, Pablo. Se nos va el programa. Mañana vamos a entrar más en profundidad con la interna de la UCR, pero suena la música del Titanic, Diego, y eso quiere decir... Sí, que no haya fuego amigo acá adentro, ¿eh? Pues si no es para la mamá de Cata. No queremos que sea. Le van a entrar un abrazo a la mamá de Cata. Me está fundando la Caruso. Nos bueno, hasta mañana. Chau, chau. Adiós.